Hola, aquí estoy en un video cortito sobre cómo es que adobo sin utilizar el adobo, ni las cosas artificiales, ni el polvo de colores. Ok, la base que utilizo es caldo de pollo, puede ser caldo vegetal o caldo, el que se llama beef broth. Traten de que sea bajo en sodio. En esta ocasión estoy haciendo un pollo que está hecho a base de salsas dulces y comienzo con una base de leche de coco. Este jugo de coco orgánico, perdón, no leche, sino jugo orgánico, ok. Lo único, el vegetable broth, le eché un poco de grape seed oil, es un aceite muy bueno, es bajo, no tan solo es que bajo en grasa, sino que es un aceite natural y es muy resistente al calor, así que no se le queda la comida pegado y es muy bueno para cocinar. Ok, entonces, luego de eso, yo echo el pollo, yo no uso, no trato de sofreír el pollo como tal. Aquí lo ven cómo se está cocinando con la zanahoria, pero básicamente luego de que he hecho el aceite, el jugo de coco y el caldito de pollo, de en este caso caldo vegetal, entonces eché el pollito y le eché comino, le eché un poco de organic ginger en polvo y le eché un poco de cayenne pepper. Todo eso lo muevo. Y ven que está listo, en este caso dejé que espesara un poquito, ¿verdad? Y básicamente ya estamos en la fase final, le eché zanahorias y listo. Aquí la zanahoria, el truquito es que con el coco pues queda un poquito dulce y a los niños les gusta, así que esa es la idea, ¿no? Esto lo voy a acompañar con unos vegetales que se llaman Brussels sprouts. Tienen la forma como si fuera un repollito pequeño. Miren, si a mi niña le encanta, que es la persona más mística del mundo, definitivamente debes probarlo. Y entonces también tiene una ensalada. La ensalada le eché vinagre balsámico y le eché también algunas semillas y le eché algunas cranberries secas y queso feta. Bueno, la niña me está llamando, así que eso era todito y espero que te guste y comparte tu receta conmigo. Bye.